Ragazzi, prima che inizi il video, voglio chiedere di provare a raggiungere i 30 like a questo video per avere il video in cui imparo in una settimana il portoghese. È una sfida davvero difficilissima, ma che vedrete qui sul canale solo se questo video raggiungerà i 30 like. Quindi lasciate sin da subito un like a questo video, perché appunto una volta raggiunti i 30 like uscirà il video in cui imparo il portoghese in una settimana. Condividete ai vostri amici perché quel video è davvero un qualcosa di assurdo. Perciò mi raccomando, un bel like. Vi lascio al video, buona visione. Hola a todos chicos, yo soy Chris y hoy estoy aquí con este nuevo video que será realizado otra vez en español, como estáis escuchando. Estoy haciendo otra vez este video en español porque el primer video que he hecho en este idioma ha obtenido un buenísimo número de me gusta. Entonces estoy aquí para hacer otra vez un video en el idioma de España. Hoy les quiero hablar de una de las cosas más importantes de mi vida, que es lo de levantarme a las 5 de la mañana. Y he decidido hacer este video porque estoy leyendo este libro que es del club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que es mi autor favorito. Sus libros, especialmente El monje que vendió su Ferrari, son mis libros favoritos, como el autor, por cierto. En este libro, el autor cuenta una historia que, pero, ve como lo más importante lo de levantarse a las 5 de la mañana. Como hago yo, ya lo hacía antes de comprar este libro, porque ya había leído su bestseller, que es El monje que vendió su Ferrari, como ya he dicho. En este libro se dice: controla tus mañanas, impulsa tu vida. Y me he dicho: Chris, ¿por qué no haces un video en el que hablas de los porqués tú te levantes a las 5 de la mañana? Entonces estoy aquí para hacer también este video en español, porque ya lo he hecho en italiano. Quiero hacerlo en español porque les ha gustado muchísimo el primer video que he hecho en español. Entonces, yo me levanto a las 5 de la mañana desde más o menos 2 años. Debo decir la verdad, en estos días no es que me haya levantado siempre a las 5 de la mañana, pero solitamente me levanto muy pronto y, como he dicho, a las 5 de la mañana. Entonces, yo me levanto a esta hora porque la cosa más buena para mí es hacer cosas mientras todas las personas están durmiendo. Y es increíble porque a las 5 de la mañana tú puedes hacer muchas cosas que durante el día no puedes hacer porque no tienes influencias, no hay distracciones, porque no hay nadie que le está levantado a esta hora. Entonces, no tienes distracciones, puedes tener un focus sobre de ti y solo sobre de ti, y hacer muchas cosas que solitamente no haces durante el día, como meditar, hacer deporte, estudiar, leer, cosas muy muy importantes por el hombre que debes hacer, y sobre todo, tener la posibilidad de ver la madrugada. Como hoy, por ejemplo, que he practicado yoga a las 5 de la mañana y ha sido increíble porque me han acordado cuando lo hice el verano del año pasado frente del mar, y aquella experiencia la llevo en mi corazón y allí estará para siempre. Estas son las razones. Os consejo leer este libro porque es increíble. Si queréis levantaros tan pronto. El video termina aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un gusta, un comentario. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.